Bueno, amigos, un año más de celebrar el torneo de Independencia. Este año cayó justo el 15 de septiembre acá en Reserva Conchal, y aquí los dejamos con lo que fue el inicio, los actos protocolarios de este torneo. Este torneo es especial. Tenemos un invitado hoy de parte de la organización Challenge Golf. We have a guest today that is a player actually that is from Challenge Golf, which is a program that my friend Jose Quesada runs. He is blind and he's going to play today. He is passion for golf. He's been playing golf for 10 years. Este muchacho pertenece a un programa que Jose dirige en San José que se llama Challenge Golf. Manuel va a jugar hoy con nosotros, es invitado especial. Él es no vidente y tiene 10 años jugando golf, así que hoy dice que les va a ganar a todos ustedes. Bueno, primero que todo, agradecer, buenos días a todos, agradecer a Carlos y a la organización del torneo, así como Westin, por la invitación y apoyar al programa Challenge Golf. Emanuel ha tenido el sueño de venir a jugar a este torneo o a esta cancha hace mucho tiempo, y realmente gracias a ellos se les ha cumplido el sueño. Entonces queremos agradecer y quiero un fuerte aplauso para Reserva Conchal y Carlos por el apoyo al programa y por hacernos que podemos seguir adelante. Emanuel empezó en el programa cuando tenía 12 años, es el único deporte que él ha podido hacer y que ha ganado trofeos, allá fue a Italia y quedó en segundo lugar en un torneo. Realmente es una oportunidad de vida para él también, entonces les voy a dejar que les cuente un poquito su recorrido en el golf. Buenos días tengan todos y todas, verdad, me encuentro muy feliz, muy contento de estar acá. Iniciar dándole un agradecimiento a la organización de acá, a Carlos, por tomarme en cuenta, por invitarme a esta oportunidad tan excelente, esta experiencia de vida. Igual al agradecer al Hotel Westin, a toda la organización, a José que me va a acompañar en este recorrido y que es tan importante, esencial para uno, esa asistencia para uno poder practicar el deporte. Como lo dice José, este programa Challenge Golf inicia en el 2005. Esta es una clínica mensual, yo llegué a la tercera vez y desde ahí hasta la fecha totalmente enamorado y apasionado del deporte. Hemos disfrutado y se me ha abierto puertas como la oportunidad de ir hace 3 años a Italia, y igual una experiencia de vida muy bonita, y de verdad me siento muy contento. Para mí es un honor estar en esta zona tan linda del país hoy en un día especial para Costa Rica, importantísimo lo que celebra el torneo, y estar acá, y de verdad muy muy contento de disfrutar acá con grandes amigos en esta zona tan bonita del país. Vamos a escuchar el himno nacional. Recuerden, no hay gimmies, no hay mulligans.
Muy bien. Gracias, hermano. ¿Comieron bien? Excelente. Qué bueno. Ayer, de verdad. Muchas gracias, hermano. El restaurante Catalina. ¿Sí? Yo cené con ellos. Tengo que sacarlos. Nada de cerveza, ¿no? No. Okay. Muy bien. Pura vida. Bueno, amigos, el torneo de Independencia ya es una tradición acá en Reserva Conchal. Este año tuvimos la participación de 75 jugadores. Se hacen dos categorías, se juega full handicap. Y bueno, tuvimos también participación de dos profesionales. Ahora van a ver en el hoyo 1 al señor Robert Twain, que es profesional de golf de acá de Costa Rica y es de la zona. Pero le gusta mucho jugar al campo, así que nos acompañaron en ese primer grupo. Y también un señor Lincoln Buslover, que el señor es del lado de donde está este campo, los Delfines. Él también fue profesional de golf, pero ahora es amateur, tiene handicap 0. Ahí tenemos a Esteban Monge, que tiene handicap 2, que viene desde Los Reyes, Valle Central, y también jugó en ese primer grupo, que entonces lo conformó el señor Lincoln Buslover, Steve Newberry, Robert Twain y Esteban Monge. La cancha se juega un poquito más corta, se usa desde las blancas porque la mayoría de jugadores tienen un handicap o un nivel arriba de 20. Eso quiere decir que es menos experimentada la gente. También, bueno, el factor climático es importante, que la gente salga temprano y que en esta época de lluvia, desde septiembre hasta noviembre, se trata de jugar temprano. Algo muy interesante que tuvimos, bueno, ya lo vieron al principio del programa, fue la participación de Manuel Víquez. Ahí tenemos a Don Marlon Portilla, gerente de infraestructura de Reserva Conchal, que acompañó a Emanuel junto con José Quesada, que era el cadi y los ojos de Emanuel Víquez, porque él es no vidente. Y él quería jugar un torneo de golf completo, lo jugó con todas las reglas, desde la salida hasta la llegada al green del 18. Él jugó los 18 hoyos completos. Y bueno, no crean que también los pusimos en un grupo de dos para que, pensando que iban a tener un poco de retardo en el ritmo de juego, pero fue al revés, más bien ellos tuvieron que esperar al grupo adelante. Así que fue muy grato ver a Emanuel, a José, por supuesto, y agradecer mucho a Marlon que nos acompañó acá y formó parte de este sueño, que es para Emanuel en realidad. Realmente se sirvió y se sintió como un jugador más en el campo. Esperamos que, pues sabemos que sí, lo disfrutó muchísimo y de verdad una bonita experiencia para todos los que estuvimos alrededor del evento y lo que tuvimos el privilegio de ver jugar a Emanuel los 18 años. ¡Eso! Caramba, estoy con puro pro. Bueno, amigos, gracias por ver TV Golf. Ya regresamos con más del torneo de Independencia desde Reserva Conchal.